Avanzando lentamente, y para ello a veces retrocediendo, por fin un día de abril cubrimos los 1000 kilómetros que separan Addis Abeba, capital de Etiopía, del río Omo. El río Omo, argumento aún de sueños y esperanzas, como en tiempos de Bótego, el primer explorador europeo que lo recorrió en 1895. Aunque hemos avanzado o hemos retrocedido en el mapa de la historia. En la cuenca del Omo se han encontrado algunos de los fósiles humanos más antiguos. En las riberas del Omo, donde hoy acampamos, vive una tribu singular, porque llegó a ser dueña y señora de las estaciones y hasta del propio tiempo, los Mursi. Los labios del Omo. Tommy, el padre de la creación, vivía en el cielo en perfecta armonía con los dos antepasados primordiales. Pero sus hijos empezaron a disputarse la tierra, el agua, el sol y la luna. Se produjo la pelea y el desorden del mundo, y el río Omo hasta se salió de madre. Para resolverlo, los hombres mandaron al cielo a un guerrero, y el gran ser, que quería que los hombres vivieran en paz en la tierra para bendecirle, le dio 4 semillas. Y en ese momento, lucieron 4 puntos en el cielo. Imai es el nombre de la primera semilla. Cuando Imai del cielo palidecerá, la tierra se marchitará y las aguas del Omo se aplanarán. Taadoy es el nombre de la segunda. Cuando Taadoy del cielo desaparezca, Taadoy de la tierra morirá y las aguas del Omo crecerán. Bar es el nombre de la tercera. Cuando Bar del cielo renuncie, Bar de la tierra se pondrá dorada y las aguas del Omo estarán en su punto más alto. Sholbi es el nombre de la cuarta. Cuando Sholbi del cielo se desvanezca, Sholbi de la tierra dará sus flores a las aguas del Omo y éstas bajarán. Guerrero fue para traer a la tierra las 4 semillas con las que los hombres consiguieron regular el flujo de la vida, las aguas y las mieses. En lengua mursi es el vergu, el ordenamiento regular del tiempo, la manera como los hombres conocieron las estaciones, porque a la semilla de la tierra se corresponde la semilla del cielo y los hombres ya saben cuándo sembrar o cosechar. Los Mursi son una población de tronco nilo-jamítico y del grupo Nara-Surma con cierta mezcla con bantúes del sur y cusitas del este. Son una tribu de 5.000 u 8.000 miembros, no hay censos fiables. También es dudoso su lugar de origen. Se cree que los Mursi bajaron al sur de Etiopía por la presión nubia. Su radicación en el Omo desde Sudán no debe ascender a más de principios del siglo XIX. Y es en esta zona donde su tradición oral ha fijado sus mitos de origen. Eran básicamente pastores nómadas y guerreros, pero su mundo ha cambiado. Parte de su antiguo territorio de caza ha sido declarado Parque Nacional, el Mago, y sus guerras tribales por derechos de pasto han sido relegadas por el problema de la sequía, que también les afecta, pese a que esta región, ya tropical, difiera mucho del semidesértico norte de Etiopía. Y sin embargo, su cultura considera al río más una frontera que un medio de vida. Viven de espaldas a este río Omo infestado de quiñán, de cocodrilos, cuyos 8 metros de longitud les convierten en los mayores del planeta. El río Omo, Uar, en lengua mursi, nace en el altiplano de Etiopía y en estos momentos divide las 2 provincias etíopes de Gamugofa, que es en la orilla donde estamos, y de Kafa, al otro lado. Todavía desde aquí quedan 450 kilómetros antes de desembocar en el lago Turkana, antiguamente llamado Lago Rodolfo, que supone la frontera entre Etiopía y Kenia. El río Omo, que fluye por 760 kilómetros, nace en Bila, a 3.200 metros de altura. El Alto Omo recibe el nombre de Gibe y al encontrarse con el Goyeb en Jena, se adentra en tierras tropicales entre Sudán y Etiopía. Luego muere en el lago Turkana, del cual es el único emisario, como descubrió la expedición del capitán italiano Vittorio Bottego. Desde finales de siglo pasado hasta casi ahora mismo, en el Bajo Omo han permanecido muy aisladas numerosas poblaciones indígenas. Mursi, Bodi, Bume, Surma, Galeb, nunca fueron colonizados y aún hoy los gobiernos de Sudán, Etiopía y Kenia han penetrado aquí muy poco. cuando la crecida de abril a agosto, el caudal del Omo sube hasta 3 metros. Desde septiembre empieza a descender hasta enero o febrero. Los Mursi, por sus supersticiones, no aprovechan la vida de un río que creen repleto de genios maléficos. De hecho, son los Batchá, otra tribu vecina, los encargados de transbordar a los Mursi en sus canoas. Los Batchá, a diferencia de los Mursi, son pescadores. Con palos disputan a los cocodrilos la pesca de peces gato. Este pez gato, por ejemplo, pesa 15 kilos. En este mismo hábitat tropical fue donde el mono se hizo hombre. Hoy en el Omo vemos bellos parientes lejanos como el colubus, mono endémico de Etiopía con un rabo blanco de medio metro. Hace 3 o 4 millones de años, en estos bosques etíopes, los ancestrales homínidos se convirtieron en un antepasado nuestro, el Australopithecus africanus. Ya caminaban erectos, fabricaban utensilios y podían mirar a los simios por encima del hombro. Siempre en Etiopía, en el Harar, Johansson y Tayev encontraron en 1974 a Lucy. El tamaño de su pelvis demuestra que esta eva de 1,20 metros de estatura ya era bípeda. Lucy fue uno de los principios de la larga carrera evolutiva del hombre sobre la Tierra. El Homo erectus, el que vino de un Homo habilis y antes de un mono, el Ramapithecus, solo tiene una antigüedad de 1.600.000 años y el Homo sapiens de apenas 100.000 años. En 1860, polemizaron Thomas Henry Huxley y el obispo Samuel Wilberforce. El obispo preguntó al zoólogo si prefería descender del mono por parte de abuelo o de abuela, a lo que Huxley replicó: si me hubiera preguntado si prefería tener por abuelo a un mono miserable o a un hombre inteligentemente dotado por la naturaleza y de gran importancia e influencia, pero que solo utilizase esas cualidades para introducir el ridículo en una discusión científica seria, entonces, sin dudarlo un momento, me inclinaría rotundamente en favor del mono. La larga marcha evolutiva, no reñida ya con el Génesis, ya sea este católico o incluso Génesis Mursi, nos lleva hoy a una población sorprendentemente dotada para la lucha por la existencia. Los Mursi son una población homótica que viven a lo largo del río Omo, en el sur de Etiopía, y tienen una altura media de 1,90 metros. Sin embargo, aún hay otros homóticos más altos, como los Karo, que a menudo sobrepasan los 2,10 metros. También hay muchas mujeres Mursi que miden 1,80 metros. Pero su principal característica es otra, el levi, el plato labial. Es para ser más bellas. Tal la explicación más habitual de una de las decoraciones humanas que más repelen a cualquier otra cultura que no sea la Mursi. La verdad es que solo aquí en el Omo hay poblaciones que practican esta mutilación o este deseo de poner en evidencia el labio inferior. Por ejemplo, las Surma se colocan un plato triangular, las Bodi un pequeño disco, Solo las Mursi se colocan grandes platos labiales que a veces pueden pesar 200 gramos. Pero ¿es por belleza o por lo contrario, por el deseo de devaluar a las mujeres Mursi para impedir que fueran víctimas de las racias de los negreros? Los primeros exploradores europeos, como Bótego, ya señalaban a fin de siglo la existencia de esta costumbre. Hoy día, David Turton, el antropólogo inglés que mejor conoce a los Mursi, tampoco descarta el deseo de usar el plato, con fines estéticos, para diferenciar a las mujeres Mursi del resto de la naturaleza, animales incluidos. Primero, alguien que sabe hacerlo nos corta con un cuchillo el labio. En el agujero nos pone un trozo pequeño de madera muy suave y luego otros trozos más grandes y así muchas veces. Después empezamos a ponernos un plato pequeño de barro y luego otro mayor. Este que llevo ya es el más grande. Cuando era niña me pusieron un plato muy pequeño en el labio. Luego crecí y ahora que voy a casarme llevo el plato mayor. Y ahora mi novio verá que tengo plato grande y vendrá a ver a mi padre para pagar la dote. Y mi padre conseguirá algunas vacas y me iré a vivir con mi marido. Cuando era más pequeña, me hicieron un agujero muy pequeño en el labio y me pusieron un trozo pequeño de madera y luego otra madera más grande y luego otra más grande y cuando fue posible, un plato muy pequeño de barro. Y después de un tiempo, otro mayor, hasta que al final ya pueda llevar el plato más grande. Los levi pueden tener hasta 15 o 20 centímetros de diámetro. Pero también hacia los 12 o 13 años se dilatan los lóbulos de las orejas para llevar discos de arcilla. De esta forma hay una relación entre el tamaño de las decoraciones y el precio de la dote. Por una muchacha con un gran plato, los novios pagan de 20 a 38 vacas. Las mujeres Mursi son también las encargadas de los trabajos de alfarería, con barro, un barro de un color muy oscuro, realizan los levi, sus platos labiales, como este mismo. Mezclan barro y agua hasta obtener un emplaste cremoso, sin grumos, moldeable. El primer plato de arcilla se suele colocar a los 15 años, pero el proceso empieza cuando las niñas tienen 10 años. Un proceso penoso. Y así las mujeres con platos mayores y también con los labios inferiores más dilatados adquieren mayor consideración y prestigio por el sufrimiento al cabo de muchos años de estiramiento del labio inferior, que es el que sostiene el plato. Antes han debido sufrir la extirpación de 2 incisivos inferiores. En cambio, los hombres Mursi practican más los tatuajes y escarificaciones. Tienen una función estética y hasta de exaltación guerrera, sin olvidar que también suponen al principio una especie de vacuna, porque al inocular microbios en las heridas crean anticuerpos que a veces les inmunizan de peores infecciones. A los Mursi les disgusta el pelo. Hombres y mujeres se rapan la cabeza. Los hombres se dejan a veces, y a lo sumo, crestas muy finas de pelo. Los Mursi dedican mucho tiempo a sus cuidados corporales. En su cultura estética, la depilación es fundamental, desde las cejas al vello del pubis. Los Mursi, que se limpian los dientes con ramas de arbustos, aún van desnudos. Salvo sus adornos, a veces pulseras de marfil, pendientes de latón o pulseras de tobillo de piel de mono, como sombrero, como capa, como toga o como taparrabos, usan indistintamente una pieza de algodón o incluso de corteza de árbol. Se visten más por frío y protección que por vergüenza. En la orilla del Omo, pero donde apenas cubre los tobillos, y con los ojos bien abiertos ante posibles cocodrilos, los Mursi se bañan antes de realizar el or, sus pinturas corporales. Siempre hay un pretexto para estas estampas con que los últimos primitivos del mundo se ratifican, ya por poco tiempo, en su propia visión del mundo. Malinowski trazó muy bien la frontera. La ciencia se funda en la convicción de que la experiencia, el esfuerzo y la razón son válidas. La magia, en la creencia de que la esperanza no puede fracasar, ni defraudar el deseo. Nos pintamos en muchas ocasiones, cuando hay una danza o una boda. Entonces lo primero que hacemos los hombres es bajar al río, allá, a lavarnos y a pintarnos el cuerpo con barro blanco, y luego volvemos para reunirnos con las mujeres. Cuando alguien se va a casar, oímos la música del tambor a lo lejos, y eso significa que estamos invitados al baile y que el padre que tiene una hija que se va a casar va a matar una vaca para que coma toda la gente. Vamos al río, nos lavamos y nos pintamos de blanco. Y vamos al lugar del baile, bailamos con las mujeres, comemos vaca, se casan los novios y nos volvemos a casa. Pero solo en contadas ocasiones, tales como un matrimonio, los Mursi comen carne. También ha llegado al Omo el azote del hambre. En 1985, en toda Etiopía hubo al menos 1 millón de muertos de hambre. Y los Mursi, pese a la mayor pluviometría de su entorno, sufren lo que el antropólogo David Turton denomina subsistence anxiety, ansiedad por subsistir. Con apenas 1000 kilómetros cuadrados de territorio, si el régimen del río y las lluvias es inadecuado o adverso, padecen también la hambruna. El gobierno etíope impide cazar a los Mursi en los parques nacionales. Los Mursi eran grandes traficantes de marfil, pero los elefantes han cruzado el río y se han refugiado desde el Parque Mago en el Parque Omo de la orilla occidental. Pero casi todos los hombres Mursi van armados, con viejos mosquetones Mauser que compran por 5 vacas. Ahora bien, tienen pocas balas. 4 balas vale una cabra. Incluso constituyen parte de la dote. Godem se llama este pastor Mursi, orgulloso de su mosquetón, aunque él solo tenga ahora 4 balas. Así tienen que emplear también sus lanzas, por ejemplo, contra las hienas o los leones, o contra sus enemigos históricos, los Bodi. Las últimas guerras Bodi-Mursi fueron en los años 70. La Mursi, una sociedad sin jefaturas, se reúne bajo un árbol para discutir interminablemente, a veces sin llegar a conclusión alguna. Solo ya con la donga, su lucha tradicional, hoy pueden desahogar su belicosidad que condujo a los Mursi a tantas guerras tribales por derechos de pasto o robo de ganado. Mediante los torneos de donga, los Mursi también definen y resuelven conflictos internos, sean de límites o agravios. También existe en esta especie Mursi de kendo japonés una codificación escrupulosa. En primer lugar, un árbitro que regula el eventual exceso de fogosidad de los contendientes, los cuales visten para este duelo una serie de protecciones en la cabeza, en el cuello, en el torso y en los antebrazos. Pero aunque tengan esta válvula de escape de la donga, el subsistir del Mursi es ansioso. Sin que el Mursi haya cesado de ser arrogante, porque no termina de creer que los dueños de las mujeres más bellas de la tierra y al mismo tiempo hijos del gran ser que les dio las 4 semillas, ya no sean los predilectos. Al principio de los años 80, los Mursi empezaron a trasladarse desde las riberas del Omo al Valle del Mago. Buscaban tierras más frescas para sus cultivos, ya que 3/4 de su alimentación dependen de las cosechas, sobre todo maíz y sorgo. Si llueve bien durante 3 meses, podrán comer. Los Mursi plantan el maíz con una estaca, practicando un agujero en una tierra oscura y fértil, una técnica agrícola invariada desde el Neolítico. El hombre hace el agujero y la mujer deposita la semilla. Viven en estas cabañas en las que hombres y mujeres de 1,80 y 1,90 de estatura no pueden permanecer de pie. Dentro pueden vivir hasta 7 u 8 personas. Esta es la familia de un campesino de Omo Mursi que se llama Sará. Tiene 2 esposas. Los Mursi son polígamos. Sus mujeres, Matarek y Nakaringeni, le costaron 45 vacas, 20 la primera y 25 la segunda. Matarek y Nakaringeni han dado a Sará 3 hijos. Este es el mayor, se llama Raundaka, el mediano, que se llama Guardaúl, y el más pequeño, Balayo. Este niño Mursi tiene al nacer una esperanza de vida de 47 años. Si las lluvias son propicias en los campos de las riberas del Omo, los Mursi pueden conseguir al año una cosecha de maíz y otra de sorgo. Si las lluvias no son propicias, como hace ya más de 3 años, apenas pueden moler maíz y sorgo en sus molinos de piedra, como en la prehistoria. El sorgo, que junto al trigo, el maíz y el arroz es la gramínea más cultivada del mundo, en el Omo cuenta con la alta temperatura que requiere su cultivo, en diciembre 22 grados de mínima y 32 de máxima, pero también padece abundantes parásitos como el armyworm, una especie de gorgojo. Cada día mueren de hambre en el mundo 40.000 personas. El gobierno etíope piensa que habrá autosuficiencia alimenticia en 1990, pero expertos internacionales sostienen que en solo un año el déficit de alimentos puede alcanzar en todo el país los 2 millones de toneladas. Los Mursi son también parte, aunque marginal, de Etiopía, y entran dentro de esa lotería macabra de los 15 millones de personas que se mueren anualmente en el planeta por no tener que comer. En el Bajo Omo, el índice de mortalidad refleja el general de Etiopía, el 26/1000, uno de los más altos de África, consecuencia también de la alta mortalidad infantil, el 172/1000. Infecciones, diarreas, amebiasis, son corrientes en una zona como esta, carente de toda asistencia sanitaria. Y la propia dieta Mursi es insuficiente, dado el errático comportamiento último de las bajas presiones de la ITC, la zona de convergencia intertropical. Esta mujer de Omo Mursi, cociendo sorgo, aún puede evocar al Homo erectus, que fue el primero en descubrir el fuego, tal vez robándolo a la naturaleza en el incendio de un rayo, o en la lava, o en la combustión espontánea de los depósitos de carbón y petróleo. Cuando aprendió el fuego y cocinó el Homo erectus, sus dientes se hicieron más pequeños y su semblante empezó a parecer moderno. Pero tras 300 milenios, el hombre, o mejor, las mujeres Mursi, volvieron a querer desfigurar su semblante para no parecerse a la naturaleza. Las mujeres de labios colgantes del lomo representan así la contradicción de otro pueblo que pasa hambre y está enfermo, pero que posee el orgullo, igual que nosotros, de ser hombre. Había un dicho en la Etiopía feudal para rebajar a las mujeres con otra mutilación, esta vez con las palabras. Uno no puede encontrar una mujer con cerebro ni una hiena con cuernos. Tuo, llaman a sus mutilados labios. El gobierno etíope critica esta costumbre Mursi, pero Addis Abeba está a más de 1000 kilómetros de aquí. No puede enviar doctores ni tampoco comida. Pero aún los Mursi pueden bailar. Junto a las 4 semillas del cielo hay ya satélites artificiales y nosotros les enseñamos la televisión. Hoy cantan para que llueva. A 30 kilómetros del río Omo, la vegetación tropical se convierte en sabana. Este es el Valle del Mago, tierras más frescas que las de la ribera del Omo. Al pie del monte Mago hay también los pastos necesarios cuando el río Omo baja. En la sabana, según la abundancia de agua y hierba, los Mursi se quedan de 2 a 4 meses. Aquí instalan sus poblados de nomadeo. Es la otra gran faceta Mursi, la ganadería. Este asentamiento familiar se llama Goroburai. De Burai, el fruto de la palmera Dundum, y Goro, camino. Una cerca de espinos encierra y protege a hombres y ganado de las fieras de la sabana. Dependen de las vacas que conviven con los hombres en poblados circulares como este. Plantamos nuestras tiendas junto al poblado. Por las tardes, antes de acostarse, nos visita la gente de Goroburai. Para entendernos con los Mursi tenemos que recurrir a dos intérpretes. Asmara es nuestro intérprete del amárico, la lengua nacional de Etiopía, al inglés. Y Darsu, uno de los pocos Mursi que hablan amárico, pregunta en su lengua de tipo nilótico, como el Magi, el Nuer o el Anuak, a Gunarun, el jefe de este poblado. Luego, Darshu traduce del Mursi al amárico. Y finalmente, Asmara lo hace del amárico al inglés. Play checkers. One old man will make the wood. They call each other sitting under a tree. A la anochecida, los Mursi empiezan a recogerse. Su ganado también está ya en el corral. Hay que ordeñar la leche de las vacas. Porque también sacan sangre a las vacas. Y ante sus chozas prenden sus hogueras. Son las 8. Junto al resplandor de la fogata se oyen los últimos sonidos de otro día de supervivencia. Al alba, la vida comienza con el mismo ritmo pegajoso de las moscas y la humedad de la sabana. Hoy quizás no va a ser muy distinto de ayer ni de mañana. La primera actividad es volver a ordeñar las vacas. Pero los Mursi de Goroburai se quejan de que el año pasado llovió poco, hubo poco pasto y entonces poca leche. Y como los Mursi tienen muchos niños, hay que dársela a ellos los primeros. Y así a los adultos no les llega. Confiesan que pasan hambre. Al igual que otros pueblos nilóticos como los Masái de Kenia y Tanzania, los Mursi también disparan una flecha a la yugular de una vaca. Recogen la sangre que emana de la herida en un recipiente de madera. La sangre es una parte importante de su precaria dieta. Luego, los Mursi taponan la herida del flechazo con el mismo estiércol de la vaca. El hijo de Gunarun, el jefe, ayer por la noche se bebió 1 litro de leche y hoy desayuna 1 litro de sangre. A las 8 de la mañana sale el rebaño de Goroburai en dirección a los pastos. Para los Mursi, las vacas son tan importantes que nunca dirán cuántas poseen. Cada vaca tiene un nombre propio relacionado con su color o con su carácter. Mientras los niños cuidan del ganado, los hombres Mursi tienen mucho tiempo libre. Les gusta mucho jugar al juroi. Conocido desde los tiempos del rey Salomón, en etíope es gadaba y en árabe mangala, de este juego hay en África hasta 97 variantes. Los Mursi juegan con semillas. Gana quien antes se desprende de ellas en las casillas del tablero. Mientras los hombres juegan al juroi, las mujeres limpian de excrementos el poblado. Al convivir con las vacas están sujetos a muchas enfermedades, entre las cuales la picadura de la glosina palpalis, la mosca tsetse que transmite el tripanosoma que causa la enfermedad del sueño a las personas y la nagana al ganado. Pero un Mursi puede sobrevivir en las más adversas condiciones de higiene. Las moscas acribillan la carne, que hay que consumir al instante. Además es un festín raro con los tiempos que corren. Los Mursi aún hacen fuego frotando 2 palos, como tal vez hace 800.000 años en el Paleolítico Inferior, el periodo más antiguo de la Edad de Piedra. Dentro de sus chozas baten la leche para convertirla en mantequilla. Una mujer estira una falda de corteza de árbol. Los Mursi conocen el dinero y hasta se ponen como adorno en las orejas billetes nuevos. No aceptan viejos y quieren que sean de un bir, unas 25 pesetas. Tienen que comprar sal y balas, por ejemplo. Pero no renuncian a sus tradiciones. Aún es posible oír en la sabana el son del cencerro de tortuga que cuelgan a las cabras. La mata. En el Valle del Mago, los Mursi nunca oyeron hablar de un emperador feudal, Haile Selassie, que dormía en su cama con un perrito japonés, ni del camarada Mengistu Haile Mariam, presidente del gobierno comunista de Addis Abeba. En realidad no conocen ni siquiera los espejos. Tampoco les interesan mucho porque se quiebran y no se comen. Las mujeres de grandes labios tampoco se miran al espejo. No tienen tiempo más que para trabajar. Por su parte, los hombres Mursi se dedican a esperar en una próxima o eventual guerra que a veces nunca llega. Esos son los temas que les gusta recordar a los ancianos a la caída de la tarde. El jefe de Goroburai se llama Gunarun, que significa avestruz tan negro como un pequeño insecto que es de color carbón. Los Mursi vivíamos en las tierras bajas allí y fuimos a las tierras bajas de allá. Y luchamos contra los Bume y cogimos su ganado. Y volvimos a cruzar el río hasta esta zona. Pero entonces este lugar estaba ocupado por los Bodi y tuvimos que hacer una guerra con nuestras lanzas, porque entonces no había fusiles como ahora. Echamos a los Bodi y nos quedamos aquí, en esta tierra que es fértil y tiene bastante agua y hierba para las vacas y las cabras. Aquí, entre el río Omo y el río Mago, en el húmedo valle, viven los Mursi ansiosos y por eso también supersticiosos. Creen en Tommi, Dios, y al mismo tiempo en la existencia de un continuo chomaré, mal de ojo. Puede venir gente que viaja de lejos y puede mirar nuestro ganado y al niño que está de pastor. Entonces, si su padre se entera de ello, le dirá a su hijo: llévate el ganado al bosque porque no es bueno que esa gente vea nuestras vacas. Y el niño esconderá el rebaño. Otro ejemplo. Alguien viene de lejos y mira a un niño y este niño se pone enfermo porque ese viajero ha echado el mal de ojo en ese niño. Entonces llamamos a la niaré, la bruja, que preguntará quién ha visto al hombre que ha pasado. Y si podemos, cogemos a ese hombre y le golpeamos hasta que confiese si miró al niño. Luego la aniaré, bañará el cuerpo del niño con sangre de cabra y el niño se curará del mal de ojo. Es en el Omo, en cuya cuenca hace 3 millones de años aparecieron los primeros hombres y donde hoy los labios de sus mujeres sostienen el peso de un plato redondo como un mundo.